pues te voy a decir algo. No fue tan fea como matar a otras personas, porque hay personas que las torturan. Fíjate que yo tenía una comadre de Culiacán y ella le arrancaron senos. ¡Ay! Horrible. No sé qué hizo, ¿eh? Porque yo estaba detenida cuando yo me enteré. Y la muy bonita. Era una mujer tan bonita. Y le arrancan los pechos, las uñas. ¡Ay! La hacen pedacitos. No, no, horrible. No Pero sé. Estaba en el mundo. Sí, claro. Ha de haber hecho algo muy atroz, no sé para qué le hayan tenido tanto coraje de esa manera. Porque mi primer esposo muere de un tiro. Un solo tiro le dieron. Y realmente lo que él pasó fue que se desangró. Pero porque fue un solo tiro. Al otro con la puñalada. Al segundo con una puñalada en el corazón. Uf. Entraron al hospital, estaba en el hospital, y con una puñalada en el corazón, sí fue más cruel, ¿no? O más doloroso. No Yo sé. No sé cómo no sentías miedo de todo eso. De verdad. Yo creo en un destino, Adela. Yo he estado en tantas cosas que no sé por qué sigo aquí. Yo digo que tengo una misión y tengo un destino. Cuando tú recordarás cuando matan al cardenal. Sí, claro. En Guadalajara. Sí, claro. Yo estaba en el Posada aeropuerto. Posada Ocampos, sí. Tú estabas en el aeropuerto. No creas que porque iba con el Chapo ni con nadie, ¿eh? Yo iba para Tijuana con mi mamá y se hace la balacera y yo iba en el mismo avión donde se subió Ramón Arellano. Uf. En el que escapó mi... Sí, yo sí. Lo vi subir. ¿Por qué a mí me toca eso? ¿Por qué? Yo quisiera encontrar, y si alguien me ve, alguien que me pueda decir cómo puedo saber del destino. Quiero encontrar una respuesta. Yo estaba en unos 15 años donde ponen una bomba también. ¿Sí te enteraste hace años? Sí, sí, sí. Yo nada más miré que se voló la puerta y se empezó a caer el techo. De milagro no entró el regalo con la bomba. Pero estaba en esa fiesta también. Y también estuviste en otras. En muchas, pero ya no las platico porque los que ya te platiqué ya no están. Y los otros sí. Pero, por ejemplo, el corrido de los Tucanes, ¿es cierto? Sí. Todo es cierto. Todo. Sí. Yo llegué a una fiesta de un cumpleaños y llegué en un helicóptero y... Fuiste la última en llegar, ¿no? Sí. Y bueno... Se dio a desear la señora. Y llegué en un helicóptero. Y había una fiesta muy, muy bonita y muy padre y fue un fiestón. Pero sí fue cierto. Oye, invitada. Y, por ejemplo, ¿el Chapo es cuate? O sea, ¿es tu cuate? No me vas a creer, pero no. Sí lo conocí, sí lo saludé, pero que tengamos una amistad, no. Bueno, trabajaba para tu compadre. Dicen, yo no sé, yo no los vi. Oye, ¿y a los hijos del Chapo los conoces? Sí. Bueno, no todos. Tiene muchos. Sí, hijos. Sí, sí. Supongo que alguno de los narcos estos emblemáticos y conocidos y etcétera eran tus compañeros de banca, ¿no? O sea, puede ocurrir. Fíjate, Adela, te voy a contar algo que no me has platicado, no me has preguntado, pero te lo voy a contar para que más o menos dimensiones o te imagines cómo ha sido a esto. Cuando yo tenía 10 años, mi papá tenía ferreterías en Tijuana. Y hace una inauguración de una de sus ferreterías y preciso toca la banda del Recodo, que en aquel tiempo no era tan famoso. Pero él era amigo de Cruz Lizárraga. Uh-huh. Iba y tocaba la banda del Recodo. En ese tiempo, yo te estoy hablando de que yo tenía 10 años y fue y está documentado la fiesta y todo. Hasta te consigo los periódicos porque salió en el periódico la inauguración. Y se acerca Pancho Arellano.
Y me dice, ¿tú, niña, qué haces aquí? Le digo, soy la hija del dueño. Sí, nada más eso. Sí, soy la hija del dueño, le digo. Pero yo tenía 10 años. ¿Tú crees que yo a los 10 años sabía que iba a ser un cartel tan poderoso los Arellano? Bueno, sí. Cuando él era un muchacho joven que tampoco no era, ni figuraba, ni no era nadie. La vida tan curiosa que a mí me ha tocado, yo la quisiera entender, pero no la entiendo, no sé por qué. Cuando yo conozco a Amado, Amado no tenía dinero, no tenía ni carro, yo le daba raite. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser tan poderoso y que iba a ser el Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos. Y así te puedo decir, muchísima gente, mucha, que los conocí. Y después muy poderoso. ¿A ti te ha sorprendido en qué se ha convertido todo esto? ¿Que matan, que hay colgados? Sí. Que, ¿sí? De. Sí, y más que sorprenderme, me da mucha tristeza. Ya, ya, tú me dices el código, hay un código de honor y pues, no hay para nada. Mí. Para mí. Entiendo, pero antes se hablaba del código con la familia, no, con los hijos, exacto, no, con las mujeres, no. Para mí, pero yo pienso como eran antes. Ahora todo ha cambiado y lo que tú dices, hoy en la mañana estaba escuchando una noticia donde mataron a un muchachito de 16 años y a un niño de 5 años, a unos hombres y a una mujer. Antes no mataban mujeres ni niños y ahora ya no importa. ¿Qué opinas de este gobierno? ¿Tienes opinión? Creí que iba a ser mejor. No es lo que yo creí. Y sigue habiendo esta violencia, ¿no? Siguen matando gente y el narco sigue operando. Veo ahorita el problema que hay con Estados Unidos y el país mexicano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice que el gobierno que tenemos ahora está coludido con el narco. ¿Y cuándo no han estado coludidos? Oye, ¿tú entras a Estados Unidos? ¿Cómo puedes entrar? No. No puedes entrar a Estados Unidos. ¿Con quién vives hoy en día? ¿Sola? Con mi hijo. O sea, ¿tu hijo está contigo o va y viene, ha estudiado fuera? De hecho, tiene unos 15, 20 días que regresó de Canadá. Ajá. A él le gusta mucho esquiar. Es un muchacho muy... deportista. Muy sano, deportista, le gustan mucho los deportes extremos, las motocross y cosas así. No, pues no, como su madre, el deporte extremo. deporte extremo, ¿no? Oye, y ¿con quién vives hoy en día? ¿Sola? Con mi hijo. O sea, ¿tu hijo está contigo o va y viene, ha estudiado fuera? ¿Tenemos una casa? Donde llegamos los dos, él a veces sale o estoy afuera, yo a veces salgo también. Yo vengo mucho a la Ciudad de México y voy mucho a Culiacán, voy mucho a Tijuana. Digo, tengo propiedades aquí, tengo propiedades en Tijuana, en Hermosillo, tengo que ir a Hermosillo, lo tengo muy abandonado, fíjate, ahí no he ido. Pero sí ando para ahí, para acá, pero... Pero viven juntos, digamos. Sí. Ya. Sí, sí. Ya. ¿Pareja no tienes y no has tenido recientemente? ¿Cuándo? No. No, ya los hombres no son como antes. Ya acá. Ya no regalan ni casas, ni aviones. Ya no te regalan casas, ya no te regalan aviones, ya no te regalan ni flores. A mí no, nadie nunca me ha regalado nada. ¿Cómo? No, es que no he andado con uno de estos. Ni quiero.